た。Debe llevar en marcha 2 o 3 horas el sistema. Ahí no se haga papel hoy, es que ya ni se ve. Bien, ¿dónde tenemos instalado el sistema? No sé si se aprecia la que está cayendo, la que me estoy mojando yo, vamos. La que está cayendo con el inventito. Cómo se ha cerrado todo, mira qué cielo más nublado. ¡Buah! Me mojo todo. Bueno, y hasta aquí. Hemos llegado, que me mojo aquí. Experimento 1 con orgonita y agua. En el cajón de abajo hemos puesto agua sola. En el cajón de arriba habíamos puesto un agua con una orgonita de corazón dentro. Y en el cajón de arriba hemos puesto una orgonita cónica. Y también ya está. Ahí dentro. Curiosamente el que no tiene nada ha mojado la mesa y los que tienen orgonita dentro han mantenido el frío o el estado sólido, llamémoslo el estado sólido. De hecho este ya está suelto, parece ser que es al que más le ha afectado el calor. Bueno, he ido a la cocina por un cacharrico y acaba de salirse del vaso. Es el que tiene el corazón, no quiero tocarlo mucho. Mirad qué poca agua ha soltado. A ver si se ve. Poquito agua que ha soltado. Lo vuelvo a introducir al vaso. Este es el que tenía el cono. Prácticamente nada. Una gotita ahí. Y este es el que no tiene orgonita. Ver, porque he ido por el cacharro para no mojarlo todo. Pues bien, hemos observado que el que no contiene orgonita parece que pierde la forma sólida antes que los otros que contienen la orgonita. Y que todos han tenido unas formaciones súper extrañas. Más afectado el del cono, seguido claramente por el del corazón. Y el agua que no tenía nada, como están en la misma nevera, de alguna manera se ha visto afectada también.